Zelanda respetado como corresponde en el Estadio Nacional. Y ahora sí, el himno nacional del Perú. Ahora sí, Turpán, pita. Vamos. Ha pitado Clement Turpán. Ya se juega en Movistar Deportes. Perú-Nueva Zelanda. La primera pelota venía buscando precisamente a Tuiloma. Bien, Ramos, pasé la cortina y arranca este Nueva Zelanda con un pelotazo. Discúlpame, Daniel. Mano, Trauco que espera. Cueva primero. Tapia, dale la vuelta. La tiene Renato por el otro lado, espera Advíncula. Sigue Renato por el otro lado, espera Advíncula. La pelota por abajo para Jefferson. Jefferson para Flores. Hace rato esperaba Advíncula, la movió bien Perú. Iba a pasarle Polo. Advíncula para tirar el centro. Advíncula, ¡el arco! ¡Ay, ay, ay, ay! También que nos venía. También que nos venía un gol temprano. Tengo que decirle a Luis con el dolor de mi corazón que los palos son así. A veces juegan para los delanteros, a veces salvan a los arqueros. Salvaron a Marinovic, Ramón. Qué bien le entró Advíncula de zurda. Era el primero para Perú. Era el... para Nueva Zelanda, saque lateral. Pero qué bien le hubiese venido. Qué bien le hubiese venido ese gol. Fíjate a dónde le pega. Lo encuentra el arquero. El arquero no saca las manos. Iba a hacer un golazo a Luis Advíncula. Que termina entrando para adentro para pegarle con pie izquierda. El arquero no saca las manos. Vamos. No saca las manos. Tiene que presionar Perú en ese sector. Tuiloma, Barbarouses. La marca de Alberto Rodríguez. Bien, el mudo. Llega Trauco, la pide Flores. Sin embargo, Trauco decide por el pelotazo largo. Si pasa, puede ser. Ay, no pudo Cueva. Había superioridad de Perú. Rodríguez, otra vez Rodríguez. Trauco que llega, la gana Trauco y ahora sí la va a encontrar Cueva con espacio y la baja Cueva, Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Rudías, la tiene Cueva, en el área Rudías, la pelota para Jefferson, Jefferson que está. Qué mano sacó después cuando dio el rebote. Todo lo malo que hizo en el rebote lo corrigió después. El arquero sacó una mano. Estaba el segundo de Jefferson Agustín. Ahora se viene Nueva Zelanda con Luis. De repente esa es una buena esa alternativa. Mano sacó para sumar en la mitad de la cancha de Perú. El que le va a dar en el equipo peruano. Le va a dar Cueva, el centro de Cueva. La pelota en el área, aquí puede estar. ¡Gol! Apareció Ramos, uno de los capitanes sin cinta, uno de los capitanes sin banda. Apareció Ramos, el defensor confiable. Apareció Ramos, siempre oportuno en el área nuestra. Ahora le tocó aparecer en el área rival. Apareció Ramos para decirnos que estamos cerca, Ramón. Apareció Ramos, aquí en el Nacional, la casa de la selección. Trauco, le espera Flores.
La pelota nuevamente para Yotún. Se desliza bien Yotún. Y va el equipo peruano y la tiene Jefferson. Y espera Carrillo por el costado. Y va Jefferson para pasar. Y va Jefferson y pasó. La pelota viene para la presencia de Yotún. El centro de Yotún. ¡Aquí está! Bien, Perú en el ataque. Le va a dar Nueva Zelanda. Rodríguez ya no toma marca porque se la toma Booth del centro. Pelota arriba. Defiende bien el equipo peruano con Yotún. Le va a quedar el balón a Barbarouses. La va a volver a lanzar McGlinch. Y la pelota arriba. Boxall, la marca es de Advíncula. Le puso la cara a la pelota Advíncula. Lateral para Nueva Zelanda. Nos quedan minutos y segundos, Ramón, para volver al Mundial. Va a volver Perú a un Mundial. Se la arriba, la pelota la busca Rodríguez. Falta, sí, en ataque, pite el árbitro. Después de 36 años va a flamear la bandera nacional, la roja y blanca en Rusia. Mira, ya el estamos, banco de ya Perú, estamos, Dios. Ya estamos. Mira el banco de Perú. Ya estamos. El banco de Perú está saltando. Ya estamos. El banco de Perú. Hay festejo. Ya estamos. Ya estamos. Ya está Perú en el Mundial. Se abraza el banco. La serenidad de Gareca se mantiene. Cueva llorando. Todavía tiene que disputar una con Booth. No la pudo sacar de una Rodríguez. Sin embargo, le queda la pelota a Yotún. Y comienza a pasar primero Trauco. Trauco para Flores. Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos a un Mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2-0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! ¡Volvemos un Mundial! ¡Era posible, Ramón! ¡Era hoy! ¡No nos iba a aguantar Nueva Zelanda! ¡Lloran los jugadores! ¡Se abrazan todos dentro de la cancha! ¡La gente celebra en las tribunas! ¡Vuelve Perú a un Mundial después de 36 años! ¡Y lo hemos vivido aquí en Movistar Deportes como en toda la campaña! ¡Con Jefferson Agustín en el primer tanto, con Ramos para el segundo! ¡Vuelve Perú! ¡Vuelve Perú Mundial! ¡Nos vamos al Mundial, Ramón! Hoy, después de 36 años, hoy es el día que el hincha peruano tanto esperó. Hoy es el día del hincha peruano incondicional.